Yo quiero dedicar este mensaje a los que dicen, ¿sabe? Yo necesito una palabra que encienda mi motor, que recargue mis baterías para el resto del año, porque hay algo que me detiene y no sé qué es. Hay algo que está fallando en mi interior y que en ocasiones te está costando la unción, te está costando la victoria, te está costando lo mejor que podrías tener de Dios. Ustedes saben que lo bueno es enemigo de lo mejor. Y hay de los que dicen, ¿sabe? Yo me conformo con lo que tengo porque esperaba lo mejor, pero no llega. Sería feliz si lograra la tenencia de mis hijos. Sería feliz si Dios me diera ese ministerio que a esta altura creo que tal vez me equivoqué y Dios nunca me va a dar. Entonces mi mensaje va dirigido a aquellos que le falta 5 para el centavo. Los que dicen, yo necesito que algo suceda. Los psicólogos dicen que tenemos 10.000 pensamientos por día. Para cualquiera, no hay diferencia entre hombre y mujer. Aunque creo que las mujeres hablan un poco más, pero no tiene que ver con el pensamiento. 10.000 pensamientos por día, o sea, son 3.650.000 pensamientos al año. O sea, no podemos subestimar la mente en esto de que nos falta algo para que Dios nos bendiga. Cuando la Biblia habla del corazón, está refiriéndose a la torre de control de nuestro espíritu. Uno dice el corazón es un órgano, el corazón no piensa. Pero cuando la Biblia se refiere al corazón, está hablando puntualmente de nuestra mente. La Biblia dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Proverbios 23:7. Y si una persona puede controlar sus pensamientos, controlará sus acciones. Todas las batallas, las morales, las espirituales, se libran en la mente. Lo que temes, te sobrevendrá. Si tienes temor de que tus hijos se van a perder probablemente porque tarde o temprano lo que tu mente está generando producirá palabras de maldición. Si temes que vas a ser pobre, posiblemente seas pobre. No estoy hablando de confesión positiva donde uno dice palabras y ocurre. No, lo que digo es que nuestra mente tiene el poder hasta de enfermarnos. La mente es una usina, una torre de control, pero también es una refinería llena de tubos donde entra lo grueso, entra lo que está viscoso y sale un aceite refinado, si es que la mente la utilizamos como corresponde. Administramos nuestro dinero, administramos nuestro tiempo, administramos nuestra agenda, obviamente con el tiempo, pero muchas veces no administramos la mente. Y la Biblia dice, 2 Corintios 10:5, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Proverbio 4:23, conocen ese versículo, sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Pero me gusta la otra versión que dice, del mismo versículo, ten cuidado con lo que piensas porque tus pensamientos gobiernan tu vida. Un joven curioso que empieza a jugar con la tabla Ouija y luego termina internado y atrapado en el ocultismo, piensa, yo lo puedo manejar. Alguien que empieza, una mujer casada que chatea con un hombre que no es su esposo y que luego termina en la ruina matrimonial porque conoce a un hombre y se enamora de un desconocido a través de una red social, piensa, yo esto lo puedo manejar, sé hasta dónde puedo ir. El hombre que mira un poco de pornografía y solo mira algunos sitios para adultos, dice, bueno, yo esto lo puedo manejar, yo sé cuándo detenerme. Aquel que comenzó como un juego inocente, el coqueteo, o aquel que un día abandonó la oración, a pesar de que era un ministro de Dios, pensó, yo lo puedo manejar. Cuando necesite, puedo orar y recuperar el tiempo perdido. Nadie dice, sabe, voy a pecar porque quiero ser maldecido y quiero salir de la bendición de Dios y quiero salir de la cobertura divina. La mayoría, cuando uno ve un derrumbe, cree que ocurrió de la noche a la mañana. Pero a veces, como cuesta tener un éxito 20 años de la noche a la mañana, también cuesta generar un derrumbe 20 años de la noche a la mañana. No es que ocurre de golpe, no es que decimos, fulano cayó en pecado, menganito abandonó la fe. Si uno pudiera inmiscuirse en su vida, veríamos de que algo comenzó en la mente, como si fuera una serpiente de coral que depositó su huevo venenoso, su huevo de áspid, y eso quedó en la mente y fue al principio un coqueteo y decir, yo lo puedo manejar. Eso es el pecado, señoras y señores. Gente que pensó que podía manejarlo y que
podía controlarlo. Pero tú no puedes controlar a un león, aunque te creas un domador. Tú no puedes controlar a una serpiente, aunque creas que lo puedes controlar. El famoso entrenador de cocodrilos americano terminó su vida en una tragedia. Él decía que sabía cada movimiento de los cocodrilos, que él podía percibir antes que diera el zarpazo con un cambio de la vista del reptil. Él sabía qué actitud tomar. Y por alguna curiosa razón, un día vimos en vivo y en directo cómo un cocodrilo terminaba con la vida de quien pensaba, yo lo puedo manejar. Siempre hemos dicho esa tontería, yo lo puedo manejar. Si uno pudiera hablar con los que mueren en un accidente de tránsito y le dirían, ¿por qué ibas a tan alta velocidad? Te diría, es que pensé que yo podía controlar el automóvil. Si tú le preguntas a un hombre que abandona su matrimonio por un ataque de testosterona y una pasión hormonal de 10 minutos pensó, te diría, es que yo pensé que lo podía manejar. ¿Qué es lo que hace que de pronto los pensamientos gobiernen y determinen nuestra vida? Y este es el versículo que yo quiero regalarles, que escriban en las tablas de vuestro corazón, que aten a vuestro cuello. Dice Santiago capítulo 1, versículo 13. Que nadie al ser tentado diga, es Dios quien me tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Luego, cuando el deseo ha sido concebido, no se olviden esa palabra, engendra el pecado. Aquí hay un embarazo. Cuando el deseo ha sido concebido, engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. ¿Están siguiendo? ¿Sí o no? Ese es el primero, empieza con el coqueteo, con la seducción. ¿Saben lo que es la seducción o el coqueteo, el filtreo, decimos en nuestro país? Yo la miraba a Liliana cuando éramos solteros y le decía, perdón, pero tienes una costilla que me pertenece. ¡Ja! Y ella caía derretida. A la semana siguiente, todas mis seducciones eran bíblicas. A la semana siguiente le dije, ¿será pecado que has robado mi corazón? ¡Ah! Y ella temblaba, decía, ¡wow! ¡Gloria a Dios! La unción la tocaba. Si no existiera, le pediría a Dios que te creara. Y ella decía, ¡gloria al Señor! Y luego le cantaba un coro, ¡tan enamorado! Del apóstol Montaner. Pero yo recuerdo la seducción. Pero luego nos casamos y vino la consumación de ese amor. Es la comparación que hace Santiago, pero con un ejemplo que con solo leerlo me hace correr un frío por la espina dorsal. ¿Qué es la seducción en la mente con el pecado? Bueno, yo vi la película restringida, pero porque estaba mi actor favorito, nada más. Yo leo Playboy o Penthouse porque solo miro los artículos. Me gustan mucho los artículos de esa revista, casi ni miro las fotos. Yo tengo Facebook porque hay que relacionarse, pero cuando yo veo que toma otro color o estoy hablando mucho con alguien del sexo opuesto, yo inmediatamente sé dónde parar. Yo tuiteo a veces con hombres o mujeres casadas, pero yo me sé ubicar. Eso es la seducción. El diablo nunca viola a nadie. La peor falacia de los creyentes es cayó en pecado. Porque pensamos que vamos por la vida, ¡ah! Cayó en pecado. ¡No cayó! Nadie cae en pecado. El apóstol dijo, quien se cree firme, mire que no caiga. No dijo el que está firme, mire que no caiga. El que está firme no cae. El que se cree firme, cae. Y caer en pecado es una falacia. Nadie cae en pecado, entramos en pecado. Y a veces hay gente que dice, ay, pastor, no sé cómo fue. No sé cómo fue. Estoy embarazada, pero no sé cómo fue. Mi reacción es, ¿te violaron? Ay, no, pero es como si fuera, porque me sedujo, ¡le gustó! Nadie la violó. Ay, es que no sé qué me pasó, el diablo me engañó, el diablo no viola a nadie.
El diablo es un gran seductor. El diablo no te agarra y te viola y ¡ah! Tengo un hijo del diablo. Nunca pasa así. El diablo te dice una vez, ¿qué te va a hacer? Vas a ministrar, no estás en oración, pero vamos, si acaso no eres tú el que ministra, es el Espíritu Santo. No es tan malo, le hiciste una caída de ojos a la muchacha. No es tan malo, una cosa es acostarse con ella, pero lo que hiciste fue una guiñada de ojos. Es más, hace bien a tu estima, significa que todavía estás atrayendo al sexo opuesto. Y si tu estima está sana, puedes ministrar mejor. Ese es el diablo seduciendo. Y te seduce, te dice cosas hasta bíblicas. Mira a David, lo importante es cómo él se arrepintió. Así que tú puedes poner en stand-by un momento a Dios y cuando te sientas bien, regresar. Cuando nos entregamos a la seducción del diablo, hasta el momento de nuestro arrepentimiento genuino, ponemos a la unción, a la santidad, a la paz mental y a la comunión con Dios en lista de espera. Y pierdes la paz. Y te dices, ¿por qué estoy pecando? Porque dijiste, yo después me voy a arrepentir, yo sé que está mal. Yo nunca me he encontrado con un creyente que me diga, estoy pecando y lo disfruto. Nadie. Si está convertido de verdad y fue transformado de verdad, dice, yo sé que estoy mal, pastor, pero ya me voy a poner en condiciones. Solamente es un momento, un recreo, pero no hay recreos en la integridad. No funciona así. Esto va demasiado rápido. Dios puede levantar a otro en tu lugar y lo que tenía para ti te lo puedes perder, además de las consecuencias del pecado. No puedes evitar las consecuencias. La factura del diablo es como el Ariarés, siempre llega. ¿Puedes recordar la primera vez que perdiste la virginidad espiritual? Cuando tu mente se transformó de pura a manchada, pasaste de ser santo a pecador. ¿Puedes recordarlo? ¿Cuándo fue la muerte de los pensamientos puros? ¿Y cuándo comenzó el fin de la inocencia? Hubo un momento en que perdiste la virginidad. Dios te había salvado, Dios había muerto por ti, su sangre te había limpiado, estabas agradecido, servir a Dios era un privilegio. ¿Cuándo fue después que fuiste seducido, seducida? Y no hablo de sexo, hablo de cualquier otro pecado, porque en la lista de pecados donde está el chismoso está el homicida. Hablo de chisme, hablo de celos ministeriales, hablo de envidias. ¿Cuándo fue que perdiste la virginidad y te volviste déspota? Y el mal humor fue tu carácter que sobreabunda por encima del resto de los días. ¿Cuándo fue el momento que perdiste tu inocencia? ¿Recuerdas la primera vez que mentiste en un examen siendo cristiano? ¿Recuerdas la primera vez que te permitiste un insulto? ¿La primera vez que llegaste tarde y te disculpaste echándole la culpa al tránsito? Y llegaste tarde porque te habías dormido. Y ustedes dicen, pero ¿quién no hace esas cosas? Recuerden, son las pequeñas zorras lo que generan el problema. Son los pequeños atavíos de Egipto los que nos hacen postrar ante un becerro de oro. Y yo dije al principio, yo sé que a algunos les va a molestar, pero yo no podré dormir en paz esta noche si no les digo esto. Dios cuando habla esto no es porque nos condena. Yo sé cuando un pastor habla y lo que nos agarra es culpa. Eso no sirve. La culpa no hace que nadie cambie de vida. Pero yo sé cuando la palabra viene de Dios y lo que genera es convicción de pecado. Y se te conmueven las entrañas y dices, sí, yo recuerdo cuando perdí mi virginidad espiritual. Cuando me burlé de otro por primera vez. Cuando tuve celo de otro líder y hablé mal de él sin conocerlo. El apóstol Pablo decía, yo no tengo tiempo para ocuparme de los demás, bastante conmigo. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. ¿Cuándo fue que nos dejamos de parecer al apóstol? Nos dejamos de parecer a Cristo y perdimos la virginidad cuando el diablo nos sedujo e hicimos el amor con él. Y no fue una violación. Acariciamos el pensamiento, dijimos, solo será un momento. ¿Saben lo que dicen los jóvenes? Estoy atado a pornografía y les digo, ¿cómo empezó? Y dice, solo fue mirar unas imágenes.
Un muchacho me escribió hace unos días en un correo y dijo: ¿sabe cómo yo me até a la pornografía? Yo iba al correo todos los días y buscaba los catálogos de lencería que le llegaban a mamá. Y usted dice: un catálogo de lencería es inofensivo, pero por alguna razón Satanás se las arregló para seducirle los ojos. Y él no pudo matar de hambre sus ojos. Él miró, codició, se imaginó. Y entonces Satanás le dijo: vamos, un poco más. Eva, ¿en serio que no puedes comer del árbol de la vida? ¿En serio Dios te dijo eso? Vamos. No fue una serpiente diciendo: come. No fue eso. Fue la seducción de un gentil caballero diciendo: vamos. Este Dios aguafiestas que no te permite divertirte un poco. Hace poco un líder de la iglesia le dijo a otra líder: vamos, ¿no te quieres divertir? Y la muchacha le dijo: pero tú no eres un líder de la iglesia. Y él dijo: sí, pero hay que divertirse. No quiero estar en tus zapatos, muchacho. Porque hay tantas mujeres por las que puedes pecar afuera si tienes ganas de pecar. Y encima estás usando lo santo para prostituirte. Deja que el diablo te seduzca a ti, no te arrastres a otra persona contigo. Yo he aprendido a tener temor de Dios. ¿Cuántos tienen temor de Dios? Díganme amén. Y que el Espíritu Santo contriste nuestro corazón. Él te hace el amor y empieza el primer trimestre del embarazo. Santiago dice: se concibe. La síntoma del primer trimestre es falta de intimidad con Dios. Te empieza a faltar la comunión. Así como una mujer en los primeros meses de embarazo está un poco descompuesta y no quiere estar con su esposo porque hay una revolución en su cuerpo, eso pasa cuando Satanás engendra el pecado, se te corta la comunión con Dios. Y si tú estás aquí y dices: sabes, honestamente ya ni leo la Biblia en la semana, ya no oro, no tengo mi propia historia con Dios, es danger, 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 las alarmas que te están diciendo, estás en el primer trimestre. Náuseas por no poder digerir las bendiciones de Dios a causa de la culpa. Job 15:35 dice: conciben iniquidad, dan a luz maldad y en su vientre se genera el engaño. Luego pasas al segundo trimestre, donde en la gestación del pecado el feto pecaminoso se implanta dentro y te empiezas a acostumbrar. Yo viví 4 embarazos, nos embarazamos 4 veces. Y recuerdo que cuando mi esposa Paz entraba al segundo trimestre, ya el feto se acomodaba y ella estaba más cómoda y su cara resplandecía. Y yo he hablado con líderes que pecan, 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 pecan hasta que se acomodan a pecar. Y cuando hay que llenar una forma, te ponen casado. Y uno dice: pero estás casado. Bueno, como si lo fuera, porque estamos hace como 20 años en unión libre. Estás en pecado. No, 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 no. Estamos hace como 20 años, tenemos 5 hijos. ¡Estás en pecado! Pero es como que el feto se le encajó y están engendrando la muerte, pero no se dan cuenta. Y yo quisiera ser más suave, pero no hay manera de llamar al pecado de otra manera. Le decimos al chisme: desahogo en familia. Es chisme. Yo no estoy chismeando, si no me puedo desahogar con mi mujer, ¿con quién me voy a desahogar? ¡Es chisme! Porque la Biblia no dice chisme familiar y chisme con ajeno, chisme. Y en algún momento te acostumbras a eso. Yo conocí familia, ¿o no, Liliana, que conocíamos familia que destrozaban desde el pastor para abajo, no quedaba nadie con cuero? Era la costumbre de la familia. Y delante de los hijos, y delante de los adolescentes: viste el pastor, cómo se vistió hoy, qué corbata llamativa. ¡Ay, eso sugiere! Y esos gorilas de seguridad, ¡qué gorila! Delante de los hijos. Y los hijos siendo envenenados, envenenados. Hay gente que se toma el veneno y quiere que se muera el otro. Y se toman el veneno, y se toman el veneno. Resultado final: esos hijos tienen 17, 18 años, emancipan, no te pisan una iglesia, están hartos de la iglesia con tantos defectos que los padres se ocuparon de poner en la mesa. Y el diablo te seduce, dice: ves que es un desahogo en familia, con alguien lo tengo que decir. Es un lujo que no te puedes dar. Porque fue un desahogo en familia también los que murmuraron contra Moisés. Aarón y María eran parientes de Moisés y Dios dijo: es como un escupitajo en el rostro que hayan murmurado. Oh, descubro un Dios que dice:
En el Salmo 7:14, miren el preñado de maldad, concibió iniquidad y parirá mentira, aunque te acostumbres. Y llega el tercer trimestre, el padre está cada vez más incómodo, no puede dormir porque ya el pecado respira, come por su cuenta y está creciendo. David lo definió así: mientras callé, envejecieron mis huesos. Hoy les dije que hay muchos enfermos a causa de la mente. Es verdad, porque el pecado te hace somatizar. Cuando uno peca, te empiezas a enfermar, te duelen los huesos, estás de mal humor, te afecta lo espiritual. Somos tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Y el cuerpo es afectado como el alma cuando el espíritu empieza a morir. Todos los seres humanos somos dimensionales: alma y cuerpo. Nos transformamos en tridimensionales cuando nuestro espíritu se vivifica. Y cuando el espíritu muere, tienes una muerte dentro. ¿Y saben lo que es comer algo que... ¿saben lo que es algo que está muerto y que empieza a despedir olor? Tener algo cadavérico dentro. Eso es lo que te enferma. Hay muchas enfermedades que vienen a causa de ese desliz o de ese embarazo y ese feto que está creciendo. Y los obstetras y las parteras de Satanás siempre están de turno para el nacimiento vergonzoso, para ese momento que tienes al pecado, que no es un bebé acurrucado. Ojalá que de todo este mensaje les quede el asco al pecado que yo tengo, que tiene Dios. Ojalá que de todo este mensaje no se quiten la imagen mental que les voy a decir ahora. Oigan esto, traten de graficarlo. El pecado no es un bebé para ser acurrucado cuando nace. Es un esqueleto hediondo, lleno de líquido cadavérico en tus brazos, chorreando líquido cadavérico. Es un esqueleto hediondo que te traerá amargura, dará luz la muerte, la deformidad. Porque el diablo tarde o temprano saca luz. Él quiere mostrar su bebé, el bebé de Rosemary. Él quiere mostrar su bebé, su obra maestra. Este era un ungido de Dios. Esta podía haber sido una tremenda mujer de Dios, pero la seduje, la rodeé, le hablé con mi voz varonil, cayó en mis redes, la embaracé, lo embaracé, y ahora nace el pecado. Y un día leemos las revistas cristianas, los portales por internet, y decimos: fulano confesó el pecado. ¡Ay, qué dolor al cuerpo de Cristo! Satanás festeja otro nacimiento. Ha nacido un bebé más, el fruto del pecado. Y hoy el Señor, a esta altura del año, dice: yo quiero darte ese centavo que te falta para que seas feliz. Yo quiero que tu compañía sea bendecida, quiero que tus cosas vayan bien, quiero que tus finanzas vayan bien, pero el pecado te llevará más lejos de lo que quieres ir, te mantendrá más alejado de lo que pensabas estar y te costará más de lo que pensabas pagar. Y el Señor me dice que te diga: hoy estoy hablando y tus entrañas se conmueven porque yo necesito que hagas un cambio radical en tu vida. Vamos a tomar un momento para sacar a luz esos pecados. No enfrentándolo a todos, pero diciéndole al Señor. La Biblia dice: si confesamos, Él es fiel, nuestros pecados, Él es fiel y nos perdonará de toda maldad. No hay nada encubierto que no llegue a revelarse. Todo lo que has dicho en la oscuridad se dará a conocer a plena luz, y lo que se ha susurrado a puerta cerrada se dirá desde las azoteas. Lucas 12:2. Y el Señor dice: hoy es el día. Hoy es el día para que digas: Señor, yo quiero rehacer mi vida, yo quiero confesarte lo que está mal. Yo quiero que tú entres en mi corazón y hagas una limpieza absoluta. He perdido mi virginidad, regálame la santidad y la integridad otra vez. ¿Cuántos quieren eso? Díganme amén. En segundo lugar, oremos para que Dios nos dé una terapia de reemplazo de pensamientos. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si es algo digno de alabanza, en esto pensad. Si nos hemos zambullido en la basura, y déjenme en que les diga con qué autoridad les hablo, con la autoridad de quien se zambulló en la basura muchas veces. Yo he pecado, he fallado a Dios tantas veces. Y el Señor me ha dicho: si llenas tu tanque con basura o llenas tu tanque con humo de experiencias pasadas, no te podré usar. Y periódicamente el Señor me dice: sed lleno del Espíritu Santo.
No dice sé lleno de la imposición de manos, sé lleno de una agenda cargada, sé lleno de una iglesia creciente, sé llenos del Espíritu Santo. Y Dios dice, reemplaza tus pensamientos. Si has pasado más tiempo en Facebook que con la Biblia, tienes que hacer un reemplazo de pensamiento. Si has pasado más tiempo en internet que con la intimidad de Dios, tienes que hacer un reemplazo de pensamiento. Tienes que hacer que tus ojos reboten. Matar de hambre a tus ojos, matar de hambre la lujuria. Ves a alguien atractivo o atractiva, mata de hambre los ojos, aunque te mueras por ver. Si logras que por 6 semanas tus ojos mueran de hambre, habrás tenido la victoria. ¿De dónde saco esta conclusión? No es bíblica. Pero dicen los que estudian el comportamiento humano que cualquier persona gordita, gordito, que quiera dar vuelta a su metabolismo y ser flaco, deberá luchar por 6 semanas y luego dará vuelta al metabolismo. Para cualquier cosa, te cuesta hacer ejercicio, ve obligado 6 semanas y luego de 6 semanas lo harás como algo natural. El médico te ha dicho que tomes mucho agua y dices que no lo trago el agua, no lo soporto. 6 semanas, oblígate, y luego la necesitarás para hidratarte. Tiene que resultar también para esto. Ora 6 semanas, ayuna 6 semanas, lucha. Señor, yo quiero matar mi carne hasta tener la mente de Cristo. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Díganme amén. Walt Disney cortaba cualquier fragmento de la película, decía que arruinaba la continuidad del film. Y le estaba mirando un documental que una vez los animadores de la película Blancanieves estuvieron trabajando 264 horas para una escena donde los enanos le hacían una comida a Blancanieves y volcaban y hacían un desastre. Una escena de 4 minutos. 264 horas para 4 minutos. Cuando Walt Disney la vio, cortó esa parte porque dijo, arruina la continuidad del guión. La gente se olvida del guión por divertirse esos 4 minutos. Entonces hay algo en nuestra vida que tiene que ser editado, cortado ya, porque arruina la continuidad de la unción. Arruina la continuidad de lo que Dios quiere darnos. Dios dice, cambia hoy el patrón de tu mente. Termina la carrera bien. Hay algo que necesitamos extirpar. Y el Señor dice, yo te he traído aquí, algunos, desde los confines de la tierra. Gente que ha venido, algunos de Dinamarca, otros de Colombia, de Honduras, de Argentina, porque tengo algo para decirte. Con temor, con temblor y con el amor del Espíritu. Si las entrañas se te conmueven y hay convicción de pecado en tu vida, es porque el Espíritu Santo dice, yo no quiero cambiar los planes que tengo para ti. Yo quiero que las naciones sean transformadas por ti, pero necesito que cambies el patrón de la mente.